Antonio Rodríguez Miranda calificó hoy la situación económica del Concello de Allariz como un caos y denunció el desvío de casi 1 millón de euros destinados en los presupuestos a inversiones para gastos corrientes y de personal. Destinó 444.000 euros máis a gastos de personal detraendos de inversións e destinou algo máis de 500.000 euros a gastos corrientes, é dicir, para o funcionamento dos servicios, detraendo tamén de inversións. E iso está acreditado documentalmente. El Grupo Municipal de Allariz aportó otros datos como deudas pendientes de cobro por parte del Concello por importe cercano a los 4 millones de euros y recalcó que el déficit de tesorería supera ya los 3,3 millones. Antonio Rodríguez Miranda también mostró su malestar con el Grupo de Gobierno del Bénega, recalcando que a pesar de que el Concello recibe el triple de subvenciones que la media de concellos de Galicia y que las tasas municipales son de las más altas de la comunidad, los números no cuadran. Si recibimos más cartos que nadie, si os ciudadanos ya cobramos más cartos que en ningún otro sitio, ¿cómo es posible que al final sexamos un dos concellos máis endeudados e al final do ano teñamos casi un 90% dos que temos que pagar, das débedas aínda sin pagar?